Este es Tenosique. Al ver estas imágenes, diríamos, y sin temor a equivocarnos, que es un Edén. A lo mejor, hace algunos años lo fue, pero hoy ese Edén se está agotando. La contaminación ambiental por parte de sus más de 49.000 habitantes, citando solamente la cabecera municipal y las diferentes empresas que descargan sus aguas residuales a los diferentes arroyos que al fin y al cabo van a dar a uno de los principales ríos de México, el Usumacinta. Y es que por lo que muchos puedan pensar, la contaminación ambiental en Tenosique ya es un hecho. Esa es una radiografía de lo que será dentro de unos años Tenosique si la contaminación ambiental progresa. Y es que ese Edén que parece ser Tenosique tiene un lado oscuro, la basura. Tera, Tenosique, El Ceibo, la Internacional, a no más de un kilómetro se encuentra ubicado el basurero municipal, uno de los principales centros de acopio de basura en Tenosique. Después de haber recorrido varios metros y observar el verde intenso de la planicie tenosiquense, nos encontramos con esto, la basura. Centros de acopio de basura de Tenosique. Como podemos observar a la entrada, no hay nada más que un simple letrero que dice basurero municipal. Un simple letrero que en medida con los años que han pasado se ha deteriorado y que muy pronto se caerá. Que a pesar de los discursos y de todas las palabras que pueden decir las autoridades, y aquí donde verdaderamente está el problema, es muy diferente. Una vez que ingresamos a este basurero o recolector de basura en Tenosique, nos podemos encontrar gran variedad de cosas. Entre ellos tenemos nada más y nada menos que animales muertos, botellas, tipo de muebles, línea blanca, sobre todo cartones, papel. Y si nos caminamos un poquito más para acá, podemos encontrar de todo, muñecos, calculadoras, hasta calculadoras podemos encontrar aquí, si ustedes observan, calculadoras podría ser en buen estado, botes de PVC, cartulinas, telas y gran variedad de sinnúmeros de desechos que prácticamente tardarían miles y miles de años en degradarse. Entre otras cosas encontramos los botes de PVC, y es que esos botes no tardan más de 100 años en degradarse. Simplemente esto no nos sirve. Y es que entre lo que podemos encontrar en el basurero, simplemente nos encontramos con esto, algo que parece ser que es parte del basurero, pero no, esto es la maquinaria que utilizan para abrir la brecha en el basurero. Desgraciadamente, desde hace tiempo se encuentra descompuesta. Y esto parece ser que no tiene para cuándo. Y es que como veníamos comentando hace rato, en esta parte se encuentran no más como 20 refrigeradores que están obsoletos. Desgraciadamente nadie nos viene a reclamar, pues lógicamente son basura. Pero aquí están y nadie, absolutamente nadie, hace nada para poder llevárselos a otra parte. Y es que en Tenosique la basura no solamente es el problema. Es que diariamente se arrojan al río más de 300 metros cúbicos de aguas negras. Y es que si esto le parece mucho, déjeme decirle que no es nada, comparado con lo que se arroja diariamente al río en época de zafra. La cantidad es exorbitante, son más de 1500 metros cúbicos de agua negra. Simplemente el ingenio Azuremex. En estos momentos nos encontramos en una de las principales tomas de agua. Esta pertenece nada más y nada menos que al ingenio Azuremex. Y es que de aquí sacan los litros de agua para lavar la caña. Pero lo más lamentable es que aquí vienen a dar sus aguas residuales. Y es que miles de litros de agua se arrojan diariamente a nuestro río Usumacinta y las autoridades brillan por su ausencia. Y es que lo que pareciera que es un recurso inagotable en Tenosique es la madera. Desgraciadamente, no hay una norma para regirla. Los taladores hacen de las suyas. Esto ha hecho que Tenosique caiga en tercer lugar a nivel estatal en siembra de árboles, según la encuesta realizada en septiembre del 2005 por el INEGI. Y es que si se sigue talando sin conciencia, dentro de algunos años estos paisajes de exorbitante vegetación se convertirán solamente en esto. Estamos todavía a tiempo en hacer conciencia,
tratar de salvar a este municipio que diariamente crece a pasos agigantados, al igual que la contaminación y la inconsciencia de los ciudadanos que en ellos habitamos.